El triunfo final de Boca fue de 126 a 86. No tuvo mayores inconvenientes el equipo local para superar inobjetablemente a un rival que está muy por debajo suyo, tanto en el plano técnico como en el táctico. Después de un primer cuarto donde Boca demostró algunas imprecisiones, el conjunto de Néstor García comenzó a tomar el protagonismo y sacar una abultada diferencia en el marcador. En el segundo cuarto, Boca ajustó su esquema defensivo y ejerció una constante presión que doblegó a su débil rival. Con una muy buena tarea de De La Fuente y Farabelo, el equipo argentino interceptó el circuito de los visitantes y con rápidas salidas vulneró a su gusto a Cordón, que opuso muy poca resistencia. Desde el segundo cuarto hasta el final, el encuentro fue un monólogo de Boca y lo único que se esperaba era saber cuán abultada sería la diferencia final en el marcador. Reiteramos, ganó Boca por la Liga Sudamericana de Básquetbol por 126 a 86.